¿Qué onda, amigos? Como siempre, deseándoles que se la pasen de no manches, que se la estén pasando de lo mejor. Acá que estén teniendo un día de pocas pulgas. Amigos, discúlpenme porque ya no había subido videos, pero pues la verdad es que estaba teniendo un problemita por ahí con el canal. Pero el día de hoy ya estamos de vuelta. Y el día de hoy les quiero enseñar pues cómo va el proceso de siembra de nuestra... de siembra de ejote, de frijol ejotero, que está a 4 hileras. Son nuestros experimentos locos que siempre andamos haciendo, pero pues la verdad es que el rendimiento es muy prometedor y el día de hoy les quiero explicar todo esto. Y ahorita les voy a enseñar allá adentro todos los detalles que estamos teniendo y también les voy a explicar todo el proceso que tuvimos que hacer para llegar a este resultado. Les voy a explicar desde la siembra que hicimos, las abonadas que echamos, qué fumigamos, cuándo cultivamos, cuántos riegos llevamos y varios detalles que son bien importantes para entender cómo es que llegamos a este resultado. Así que quédate a este video y vamos para allá. Y bueno, amigos, pues como se darán cuenta, ahorita ya estamos aquí adentro de la huerta, aquí adentro de la siembra del ejote, y vean la diferencia de verla desde allá lejos, desde allá afuera, a verla ya desde aquí adentro. Un dato curioso que quiero enseñarles, explicarles, es de que esta siembra es una siembra a 4 hileras dentro de lo que es el tractor. El tractor va de aquí a esta cama o de aquí a esta otra. Y aparentemente pues no se nota que sean 4 hileras, se notan solamente como si fueran 2. ¿Por qué? Porque la planta va creciendo, va soltando follaje y pues no, ya no te das cuenta, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a enseñar a detalle aquí cerquita cómo es que sí son 4 hileras. ¿Por qué 4 hileras? ¿Por qué dirán de dónde se sacaron esta loquera de hacer estos experimentos? Bueno, amigos, pues uno siempre tiene la idea de seguir mejorando, seguir innovando y de seguir haciendo cosas para buscar un beneficio, ¿no? Ustedes saben que actualmente la agricultura está pasando por una situación económica bien complicada, bien terrible, lamentable, la verdad. Y pues todo esto que estamos haciendo, pues no es más para que buscar una mejor, sacarle un poquito más de provecho a todo esto. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo. Entonces, por eso es que hicimos esas loqueras de las 4 hileras. Les he dicho, cuando empezamos, al menos con mi papá, a hacer todo este experimento de las 4 hileras, echamos a perder siembras. La tuvimos que regar, hicimos varios errores, cometimos los errores que teníamos que hacer. Pero, como dicen, echando a perder se aprende. Y gracias a esos errores, pues el día de hoy podemos tener estos resultados que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque la producción que tenemos, créanme que está de pocas pulgas, está bien chida y creo que va a tener un rendimiento súper bueno. Entonces, el día de hoy les quiero enseñar y explicarles un poquito de cómo es que obtuvimos todos estos resultados. Y vean. Y bueno, aquí ya estamos más a detalle. Les quiero explicar esto de las 4 hileras. Les dije, así superficialmente no se nota, pero ya escarbándole aquí, vean, aquí abajo, aquí donde está la mata realmente, ya vamos a labiar un poquito aquí las matas y también acá de este lado las vamos a labiar un poquito. Se van a maltratar, ¿verdad? Mi pa me va a colgar cuando vea este video. Pero es porque quiero explicarles una cosa. Vean, aquí ya se notan las 4 hileras. Aquí, justo aquí, empieza la primera hilera. Vean, aquí está. Este va aquí sembrado, aquí derechito, vean, aquí. Y acá ya va la otra hilera. La separación de aquí a aquí son 22 centímetros, me parece, bien, me acuerdo. Y ahí van, vean. Y allá es lo mismo. Allá tenemos la primera hilera aquí y del lado de afuera tenemos la otra hilera, dándonos en total un total de 4 hileras en medio de donde pasa el tractor. Aquí pasa una llanta y aquí pasa la otra. Es decir, que muchos esperarían que incrementemos la producción al doble. No es así, amigo. ¿Por qué? Porque realmente no estamos... A ver, déjenme voltear la cámara.
Me pongo mi gorrita porque hace calor acá atrás. No estamos incrementando la producción al doble, y ahí les va el porqué. Hagan de cuenta que si sembráramos solo a dos hileras, así como es normalmente, echamos una cierta cantidad de semilla. Pero al echar el doble, sería muchísima la producción de la densidad de semilla que tendríamos. Y por lo mismo de que estaría muy tupido, no se daría mucho. Entonces, bajamos la cantidad de semilla, pero la repartimos en cuatro hileras. Y sigue siendo más que una siembra convencional, pero no es exactamente el doble de una siembra normal. Entonces, no sé si me explique o me quede claro eso. Pero, sí, al final del día sí incrementamos mucho la producción a una siembra convencional, que eso es lo que importa, ¿no? Al final del día sí tenemos un beneficio, y pues eso es lo que les quiero comentar, que no lo hacemos con una sembradora ni especializada ni desarrollada ya por grandes científicos, la hicimos nosotros, hicimos nuestras loqueras y ahí le vamos echando ganas, y pues al final del día aquí se ve el resultado. Y ya se va a ver más mañana que empecemos a cosechar, a cortar. Por ahí estamos teniendo problemitas con las personas porque no hay mano de obra, ahorita no hay gente que nos quiera ayudar, parecer hay mucha gente ocupada, quedaron de confirmarnos al ratito, pero yo creo que sí vamos a cortar, y ahí les voy a estar dejando subiendo otro video, ¿no? Ya de paso, si te quedaste hasta esta parte del video, te invito a que te suscribas al canal, que le des un buen like y que compartas con tus amigos. Ya somos más de 8,500, ya vamos para los 9,000. Y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con todo esto, porque pues ustedes son los que como que dan ánimos a que uno le siga echando ganas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir subiendo videos de muchas cosas. Ya vamos a meter una nueva sección al canal acerca de todo esto del campo. Ahí espérenla, va a estar bien padre, va a estar bien chida. En especial yo creo que me la van a agradecer mucho a esas personas que están viviendo en Estados Unidos y son como de los pueblitos. Vamos a hacer una sección de aquí del campo que va a estar bien padre. Así que esperen. Y bueno, siempre que tengamos una huerta de hots como la que tenemos ahí enfrente, una forma de darnos cuenta qué tan cargada está o qué tanto va a rendir, pues es haciendo un tipo de muestreo. ¿Cómo hacemos ese muestreo? Agarramos dos matas al azar, así dos, híjole, se cayó un hijo, dos matas así al azar, y así es la planta, quiero que la vean, vean cómo es, está bien bonita, pero una forma de verla así realmente cómo está de cargada, es quitándole las hojas. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle las hojas y ver cuántos ejotes tiene realmente la planta. Entonces le vamos a arrancar las hojitas, y vean cómo tiene de ejote. Y bueno, vean cómo cambia la perspectiva de las matas realmente, porque ahora en vez de ver las hojas, solo vemos los ejotes. Y pues así podemos tener un aproximado de cuántas ejotes vamos a tener por mata. Vean, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejotes en esta mata. Y a ver, vamos a checar esta otra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ejotes que ya están buenos para corte. Y a pesar de que están 15, todavía tenemos 4 ejotes chiquitos, que probablemente esos se queden para un segundo corte. Eso del segundo corte se debe de valorar dependiendo el precio de los ejotes, porque hay veces que valen y hay veces que no. Pero bueno, lo que quería que vieran es que ya se ve bien diferente una mata de ejote con hojas, así ahorita que ya está pelona, porque así ya se ve realmente lo que tiene de producción de ejote. Entonces, eso es como que un tip para que chequen sus huertas, para los que vayan a cosechar ejotes. Y a ver, hay que entender algo.
Para obtener una buena cosecha siempre hay que tener en cuenta tres factores que son bien importantes. El primero es que debes de tener un buen clima. El segundo es que debes de tener un suelo en buenas condiciones. Y el tercero, pues ya va en el cuidado que tú le pongas. ¿Sí me entienden? Esas tres cosas son las principales para poder obtener un buen resultado. Imagínense, si sembramos algo y no tenemos buen clima y tenemos varias complicaciones ahí, pues no se va a dar bien la planta. En segunda, si no tenemos un suelo en buenas condiciones, tenemos un suelo al que nunca le echamos materia orgánica, siempre estamos siempre lo mismo, todo ese tipo de situaciones influye para que no tengamos un buen suelo y da lo mismo, la planta no se da bien. Y en tercera, pues los cuidados, eso es lo más importante, yo creo. Podrás tener buen clima y podrás tener buen suelo, pero si no le pones los cuidados necesarios y no atiendes tu siembra como debe de ser, no se va a dar bien. Entonces, siempre hay tres cosas que son las más importantes. Yo creo que ya en otro punto influye la calidad de semilla que metas también. Y todo esto que les digo es para todas las plantas, no nomás para el ejote. Esto mismo aplica para el maíz, para las calabazas, para cualquier planta. Entonces tomen detalle en esas cosas. Y ahí les va una cosa, este año yo estaba bien ilusionado de decirle a mi papá, hay que sembrar ejotes en esta temporada, porque es una época en la que se vienen las briznitas y todo esto es como que el clima que le gusta al ejote. Y que pues yo creo que no es sorpresa para nadie que a nivel nacional estamos pasando por una sequía bien terrible y pues no salió como esperábamos, pero sí nos cayeron dos briznitas. Y esas dos briznitas, créanme que le ayudó, como no tienen una idea. Obviamente no es como que hubiera llovido más, pero sí le ayudó bastante. Yo creo que si no hubiera sido por esas dos lluvias, la siembra no estaría así como está ahorita. Entonces, siempre hay que tener cuidado en esas cosas. Y bueno, yo creo que por este video ya sería todo lo que les quiero decir. Obviamente les voy a explicar más cosas como qué fue lo que fumigamos, qué abono le metimos, cada cuándo le hacíamos las cultivadas, los riegos, muchas cosas, ¿verdad? Que yo creo que si se las explico en un solo video, me tardaría muchísimo. Y es que sí, porque como les dije, una disculpa, porque realmente me hubiera gustado irles explicando todos estos pasos en video por video, pero tuvimos unas complicaciones y ya no pude. Pero la ventaja del ejote es que es una siembra que se da en un periodo corto, 2 meses. Tiene 2 meses que sembramos y ahorita ya está listo para la cosecha. Entonces yo creo que en un video podemos explicar todo este tipo de trabajos que le hicimos y así para que ustedes lo tomen en cuenta y a lo mejor algo de esto les sirve para aquellas personas que también siembran ejotero, frijol ejotero. Así que esténse pendientes a sus otros videos, suscríbanse al canal nuevamente, compartan ahí, compartan con sus amigos agricultores o con los que no, pero bueno. Yo creo que hasta aquí dejamos el video de hoy. Yo soy Chris, como siempre deseándoles lo mejor. Que se la pasen bonito allá en sus casas, donde estén trabajando, donde quiera que anden, amigos. Como siempre, pásensela chévere. Nos vemos.